Como comunidad hemos tomado la decisión de hacer ingreso al predio del señor Mario García, considerando que él es un personaje que es muy cercano al intendente de la región, y queremos de alguna manera denunciar de manera pública esta situación, que el gobierno no fue capaz de resolver nuestra demanda. Hemos hecho todas las peticiones legales, formales, como se quiera entender, a través de la CONADI. Se hizo una entrega de una documentación, cuestión que no lo han dado respuesta. En un tiempo lo adjudicaron un subsidio a través del 20A. Posteriormente lo quitaron el subsidio, diciéndolo que teníamos 10 días para apelar, cuestión que nosotros lo hicimos y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Entonces eso hizo a que nuestro grupo tomara la decisión de hacer posición de nuestra demanda. Sabemos que esta tierra ancestralmente la han ocupado los mapuches, por lo tanto creemos que estamos en un justo derecho. Creo que hoy día los mapuches, nosotros como mapuche pehuenche, no hemos sido, desde que se promulgó la ley indígena, ningún subsidio el gobierno ha destinado para esta comuna. Siento que el Estado, la gente que tiene grandes empresas, se están haciendo dueños de todo nuestro territorio, se están ocupando las aguas, hay plantaciones, se están ensuciando las aguas. Entonces están matando todo lo ecológico que había en mi territorio, mapuche. Nosotros somos parte de la naturaleza, el pueblo mapuche, por ende defendemos nuestra naturaleza y es una gran lucha que tenemos. Y es lamentable porque el agua escasea. Y el día de mañana no sé qué va a pasar con nuestra gente, con nuestro territorio. La gente está adquiriendo cada vez más dinero y las empresas obviamente están apoyando en ese sentido a la gente, que lamentablemente no hay trabajo acá. Entonces una ayuda monetaria que llega de repente es relevante para ellos, y mis hermanos mapuches, algunos se están vendiendo por eso. Entonces el mensaje para este gobierno es decirle que no lo resolvió nuestra demanda, y también decirle al nuevo gobierno que se preocupe y cuando tome el rumbo de este país, sepa que aquí en Melipeuco hay comunidades mapuche que necesitan tierra y necesitan resolver el problema. Bueno, yo trabajo en torno a la naturaleza, a nuestro patrimonio natural que hoy tenemos en Melipeuco, y que está siendo amenazado y deteriorado de cierta manera por megaproyectos que ya están instalados en la comuna y otros que están llegando de a poco, y nos vemos fuertemente amenazados en el tema turístico. Nosotros hacemos un turismo de sensibilización, de conexión, de respeto por la naturaleza, y estos megaproyectos nos vienen a insultar prácticamente al territorio porque ellos no respetan nada.
día nosotros los pehuenches, quizás por ser pasivos, optar por la vía legal, nos encontramos en esta situación. Creemos que hoy día el gobierno se ha acostumbrado a la presión. Hoy día entendemos que toda comunidad que ha presionado bajo esta vía ha tenido resultados. Entonces eso nos llama la atención y creemos que de esta forma sí podemos lograrlo. Darle el mensaje también al señor Molina que pueda a través de su suegro poder solucionar este problema. Nosotros somos los principales afectados, la comunidad mapuche y también toda la gente que trabaja en turismo. ¿Ya? Ahí nosotros como comunidad mapuche tenemos un ñen que es muy importante. Un ñen es la fuerza. Ese río a nosotros nos da la fuerza para existir, para vivir, para hacer cosas. Y lo invocamos cada vez que hacemos nuestro guillatún. Ahora recién nosotros hicimos un guillatún y ahí estaba nuestra fuerza. Anteriormente a eso también hicimos un yeyipún allá en el Truful, porque es nuestra esencia. Y en el término turístico hay una fuente laboral que se está recién iniciando para muchas personas, para los guías, para la gente que hace rafting, diferentes actividades turísticas. Entonces ahí nos van a matar un sueño económico muy grande y también matar nuestra cultura. Y eso nosotros lo vamos a defender aquí y en la quebrada del ají, como se dice. Y ya hay ríos contaminados, hay ríos que están siendo sacados de su cauce, hay una fuerte pérdida de la biodiversidad de nuestra flora y fauna que tenemos acá, que es única. Y que a los empresarios eso no les interesa, a nosotros sí, porque es un medio en el cual nosotros trabajamos y en el cual como jóvenes nos permite quedarnos acá en nuestro territorio y no emigrar. Y donde el turista que viene a valorar todo lo que tenemos, o sea, la naturaleza única que está en este lugar del planeta y que está en Melipeuco. Hay mucha gente que estamos en la lucha y en recuperar nuestros territorios de las aguas, de todo lo ecológico que era antes, para un futuro de nuestros hijos. Encuentro que falta mucho con respecto al pensamiento del pueblo mapuche, porque se trata de la consulta ciudadana, pregunta cómo quiere que sea el proyecto, pero en ningún momento te pregunta si tú quieres el proyecto o no, y cuáles son tus razones por las cuales no quieres el proyecto. Entonces, en el fondo, es avalar al empresario a que mejore su proyecto y que lo saque. Y nosotros no queremos proyecto. Yo creo que la central de paso es un proyecto que obviamente perjudica a todo el sector, a todo el territorio. Yo creo que, si bien es cierto, este sector se llama Yaima, la construcción la quieren hacer en el Truful. Nosotros, cuando realizamos la ceremonia, pedimos a todos los nehuenes. Dentro de eso están los ríos, están los cerros y todas las fuerzas que pueden hacer. Entonces creemos que cualquier proyecto que se quiera desarrollar acá, implementar en contra de nuestra vida, es difícil aceptarlo. Creo que hoy día yo hago un llamado a todas las comunidades de Melipeuco que hoy día se levanten y se opongan a cualquier tipo de proyecto. Creo que es la única forma de salvaguardar nuestra tierra.